¿Cuál es tu nombre? ¿De dónde es? San Pedro Sula. Estas calles. Y yo no lo conozco a usted. ¡Qué bien! ¡Estamos parejos! Gracias.
de frijolitos y arroz. Sí, lo mismo otra vez. Usted ni come, así que no se queje. Te tienes que mirar más viva. Un poquito nada más. No hay que olvidarnos que las cosas que menos apreciamos son las cosas que más nos extrañan. ¿Vos? Solo vengo de paso. En Vespa. ¿Te burlas de mi transporte? Si tuviera una motocicleta, me atrevería a pedirle un rete. ¿Y si tuviera carro? Pinto los muertos, los hago hermosos. Mi sueño es ser artista con pincel y no le tengo miedo a la muerte. Yo creo que eso me salvó. No tengo para dónde ir. Sí, se nota. ¿Qué hacías tanto tiempo ahí dentro? Pinto a los muertos. ¿Pintas a los muertos? La muerte es un gran negocio en este país. Debería de continuarse en su Vespa. No se vaya a convertir en uno de mis clientes. Thank you.
¿Quiere que le maquille la cara? Tiene que seguir en su camino. Pienso quedarme. ¿Por qué quisiera quedarse aquí? ¿Y tú? ¿Por qué te quedas? Estoy cómoda con el miedo. ¿Cuál? El miedo. ¿Te gusta vivir con miedo? Yo no tengo miedo a la muerte. Mis hermanos están muertos. Mi padre está muerto. Y mi madre no tiene dinero para irme a Estados Unidos conmigo. ¿Tú creciste con la sueño de envejecer a los muertos? No. Adiós, amigo. Hola. ¿Has oído la historia de una niña que tenía pelo de dulce algodón? Pues tú lo tienes. Y todos los niños comían su pelito. Porque era muy dulcito. No te preocupes. Todo está bien. Está bien. Hola, pollito. Ey. Ey. ¿Cómo estamos? Bien. ¿Qué haces con esta cabeza bonita? Estoy pintando mi maniquí. Quería ser cosmetóloga. Dicen que es una carrera muerta. Está buena esa, te lo doy. Una oportunidad. Eso es que lo necesitas. Y para hacer de esto una realidad, tienes que emigrar. No tengo plata. Yo pensaba irme. ¿Tú puedes acompañarme? Cuesta mucho dinero. Después me pagas. ¿Cómo la ves? ¿Vamos en tu Vespa? Usted es romántica. Uno de mis hermanos fue apuñalado durante un robo y a mi padre lo balacearon mientras compraba unas fritangas. Quería venir aquí, tía, para decirte que me voy a los Estados Unidos. ¿Y cuándo te vas? Sí, unos 5 días. Wow, bien pronto. Sí. Yo sé que quieres ver a tu madre. Sí. Tienes que tener cuidado. Esos viajes pueden ser muy peligrosos. Tienes que cuidarte mucho. La delincuencia a nivel mundial es terrible. Con Daniela, mi hija mayor, era un 30 de diciembre y tú sabes que con esto de que yo me dedico a la panadería, sí, por encargo, sí, tenía que ir a dejar un encargo.
cargo ahí a recoger a los niños, a los pequeños, a la casa de papá. Y bueno, salimos de la casa, cerramos el portón y nos montamos al carro. Y cuando nos montamos al carro, yo lo logré encender y en eso Daniela gritaba: mamá, 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 unos hombres atrás. Y yo volví a ver y venían unos hombres y yo sabía que venían a atacarnos. Pero yo ya tenía el carro encendido y no sé si fue mi instinto de supervivencia o qué fue lo que pasó, que lo único que pensé es en arrancar y salir volada de ahí. Pero los hombres lograron posicionarse enfrente del carro y nos apuntaron con las pistolas, con las armas. Pero quizás Dios me dio la fortaleza y empezaron a disparar. Gracias a Dios, Daniela, ella tenía la costumbre de hacer el asiento donde ella se sentaba para atrás. Entonces todas las balas no la alcanzaron a ella, no fueron a dar a mí. Solo se rasgó aquí. Una bala le alcanzó a ella aquí, a mí, a ella. Pero todas las balas me fueron a dar a mí. Y yo me libré de la muerte aún con 7 balazos dentro de mi cuerpo. 7 balazos. Uno de ellos tocó mi pulmón. Y dice el médico que me atendió que realmente Dios hizo un milagro, porque fíjate que el balazo iba directo al corazón, pero topó en 2 de mis costillas y se desvió para atrás. Pero sí me perforó el pulmón. Y casi estuve con peligros de muerte en el hospital. Gracias a Dios salí de eso. Yo te deseo todas las bendiciones posibles de parte de Dios. Cuídate mucho. Tú sabes cómo cuidarte. Lo más importante es que siempre te encomiendes a Él. Y que creas en ti misma y logres llegar hasta donde tu madre. Yo sé cuánto necesitas para tu vida. Yo sé que lo necesitas. Así que Dios te bendiga. ¿Quieres que haga una oración por ti? Sí. Vamos. Conmorarnos un poquito. Padre mío, que estás en el cielo, le damos gracias, Señor, por este momento. Podemos dedicarnos a las personas sabiendo que estás en el cielo. Empaques mucho. Eso no es un problema. Solo algunas cosas que me recuerdan de mí. ¿Te gusta el béisbol? La obsesión de mi padre. ¿Sabe que él es cubano? Cuando estaba chica, él siempre me decía cómo el béisbol le salvó la vida. Yo me siento de la misma forma.
pero de Jesucristo. La camiseta de buena suerte. Vamos. Saben decir pocas palabras. Como acepto. Primero aprendí a decir las palabras equivocadas. ¿Quieres saber de más? No. Tampoco. ¿Qué ruta fue? Nos fuimos hacia el norte, Guatemala, luego Puebla, México, La Paz. A veces caminábamos por días. ¿Extrañas Honduras? Sí, extraño Honduras. Cierra los ojos. ¿Por qué? Ciérralos. No. A ver, ciérralos. A ver. ¿Qué? Gracias. ¿Es de Honduras? Tenía un perezoso de aquí. ¿Un perezoso? ¿En serio? ¿Sabes qué es un pecado capital? ¿Tener un perezoso? Al contrario de los otros seis pecados capitales que tratan sobre de cometer alguna inmoralidad, ser perezoso es el pecado de abandonar nuestras responsabilidades. Puede surgir cualquiera de los otros vicios capitales. Por ejemplo, un hijo puede omitir a su deber con su padre debido a la ira, mientras el estado, el hábito, el ser perezoso es un pecado capital. Como tu amiga. Pero la tendencia del alma hacia el ser perezoso no es un pecado mortal en sí mismo, sino en ciertas circunstancias. Bueno, yo solo conozco el oso perezoso. Pero algo me dice que sabes el pecado muy bien. Él me conoce a mí. Es diferente. Thank you.
¿Te gusta dormir así? No quiero arrancar mi ropa. ¿En serio? Mi castigo ahora en el chico era que me pusieran a planchar. Ha de haber sido feo. Cientos de prendas. Mis padres tienen limpiadorías. Verías. Lo suficientemente para exitosas nos sacarán adelante a todos. A mis hermanos y a mí, escuelas privadas y todo. ¿Sus padres querían que vos fuera exitoso? Todo eso no era para mí. El éxito. El plan de mi papá siempre fue que sus hijos se encargaran de su negocio. Limpiar, limpiar, limpiar. El cloro es el agua bendita para los mexicanos. ¿A su padre le molesta la opinión que tiene vos el cloro? Mi padre me dio dinero y me dijo, ve y encuéntrala. No importa qué tan lejos vayas, terminarás aquí mismo. Ni siquiera sabes por qué te vas. ¿Y él tiene la razón? ¿Así nomás la paga? Sí. ¿No hicieras lo mismo tú? No crecí con luz. Pensaba que era normal ver cuerpos muertos en la calle. Entre más lejos de la realidad, todo parecía ser mejor. ¿Te arrepientes de algo en la vida? Qué buena pregunta. ¿Tienes muchos? Creo que uno. ¿Cuál es? Haberle puesto el nombre feliz a mi perro. ¿En serio? ¿Y por qué? Este pinche perro está feliz cada día. Cada día. Es como Navidad. Ok. No sabía. Hay días que va a ser peor, mal. Y no puedes ser feliz cada día. No soy la mente, una vida bien la mente. No creo en eso. Yo creo que los animales, las personas, tienen que ser felices todos los días. Está bien que tu perro esté feliz todos los días. ¿Tú eres feliz cada día? Sí. Creo que no. Cuando estuve en la calle preguntándote, no conoces calles. Y no conozco a ti. ¿Cómo? Porque no. ¿Alegre? ¿Feliz en este momento? Creo que no. Estoy feliz ahorita que me estoy diciendo eso. Ay, ay, ay. Órale, pues.
Mi hermano les dio todo lo que tenía. Sin embargo, lo mataron. A los pandilleros no les importa si vives o mueres. La vida no tiene sentido para ellos. Es terrible ver a alguien que quieres tanto morir por tan poquito. No se puede quitar la fe. ¿Quién te rompió el corazón? La chica que me hace trencitas. Ay. Una chica de Brasil. No, 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 qué tonto. Ya me di cuenta. Ahora. Cuando Dios creó la tierra, le habló a un ángel y le dijo: mira, este es Estados Unidos. Acá les he dado huracanes, volcanes y terremotos. Solo para enseñarles que confíen en mí. Luego le enseñó Europa y le dijo: les he dado volcanes y mucha nieve. Luego, Asia. Tengan terremotos, volcanes y lluvia. ¿Cómo ve? Preguntó Dios. El ángel observó y dijo: ¿y qué de esta área de acá? ¿Qué le dio a ellos? Dios vio al ángel y le dijo: eso es Sudamérica. Les he dado el desastre natural más grande de todos. Las mujeres brasileñas. Ay, es un regalo para mí, ¿no? No, no. Fue una broma. Quisiera que estuviera muerta. A ver si lo deseo. Primero, comenzamos por doblar los brazos y las piernas, estirándolos para remediar el rigor mortis, que se pudo haber manifestado en el cuerpo. Luego, comenzamos a limpiar la cara y cerrar la boca. Siempre evitamos la cara. Luego, hacemos una ruptura en el sistema arterial a través de una incisión en la clavícula. Para exponer la arteria carótida y la vena jugular. Luego ponemos la jeringa larga y hueca en el cuerpo. Finalmente, tejemos la incisión. Y bañamos el cuerpo. Lavando el pelo. Qué bien. Y
limpiando las uñas. Y de ahí es completo. Está bastante asqueroso. Su esposa, su ex esposa, ha muerto. Respeto, por favor. Tengo un primo. ¿Un primo? Sí. ¿Quién en todo México solo tiene un primo? Creo que yo. ¿Puedo quedarnos en ese cuarto? No quiero mentir. ¿Quieres compartir la cama con uno de ellos? Está bien. Pensé que solo tenías un primo. ¿Cómo estamos, primo? ¿Cómo estás? Pásenle, pásenle. ¿Nos puedes contar un cuento? Ok. En el Océano Pacífico había una isla que se parece como si un pez enorme tomara el sol en la mar. A su alrededor nadan los delfines y las nutrias, los elefantes marinos y los pajarillos abundan. Hace muchos años había una isla, un tribu que vivía allí. Y cuando se fueron en su barco hacia el este, se les olvidó una niña. Se llamaba Karana, una niña indígena que vivió sola durante los años en la isla de los delfines azules. Año tras año, veía como una temporada se convertía en otra y esperaba para un barco que viniera para llevársela. Durante este tiempo, se mantuvo viva, construyendo refugio, haciendo armas, encontrando comida y peleando con sus enemigos, los perros salvajes. ¿Y si vino un barco por ella? Un día, después de una larga estancia en la isla de los delfines azules, un barco vino a su puerto. Ella se dio cuenta que era hora de partir. Extrañaba el contacto humano y se fue de su casa. A la siguiente vez, estamos casados.
a Melissa Sweet de Luna de Miel. ¡Wow! Está bien bonito. Voy a ir a organizar nuestro viaje por mañana. Rita, regreso. Que te maquillen a ti. ¿En serio? ¿Te gusta? Sí. ¿Quieres? Sí. Vamos. ¡Ay, no! Yo no soy como los demás. Me van a señalar. Aquí no tengo lugar. Si tú llegas a...
El agua es nuestra vida. Bebemos y lavamos del mismo lugar. Amo el mar. Funcionó para mí. Escucho y vuelvo. No como el amor que, donde el olor podrido el mundo. No teníamos suficiente espacio. Entonces, los poníamos en refrigeradores viejos. Con mucho hielo. La gente ama lavar sus carros. Thank you.
Welcome to Fantasy Island, huh? How was the love boat, bro? The Titanic. I know, bro. It's not a limousine, but it has four wheels and it moves. It moves forward. ¿Y qué? ¿Lo tenemos que empujar? Le encantan los carros. Huh? Oye, ¿cómo has estado, mi? Oh, bro. Seriously. I just had a delivery in Colorado. I never went to a place, bro, where there was snow. And it was snowing. Right. In snow. While it was snowing. Me está dando hambre. Is she asking for food? Bro? Yep. Bro, you're not stopping. Why? Because time is money. And I ain't got either of them. I'll pay you, man. You know that. No. Come on, bro, no. Tell her we travel with nothing. When she gets to America, they like complainers. They even have telephone numbers, bro. To complain. So when she gets there, she can go and complain about me. Dice que vamos a parar por comida pronto. No, I didn't say that, bro. Then tell her what you said. No. Why? But I refuse to speak her language, bro. Cold call. No, bro. Pull the car over. No. Why am I girl like that? Seriously. Seriously? It's like pulling hair. There are rules, bro. Get out of the car. Seriously, bro. We go way back, bro. Do you think we really need to, revisit the incident that created our bond? No, bro, I get it, bro. Because I don't mind describing to you. Shitting 20 bags of heroin out your ass in a Motel 6. Crying out in her language because you're hemorrhaging. I got it, bro. Good. Let's get something to eat. No me miró en los ojos. Escuché que hablaba en inglés. No sabía que hablaban eso. No sabía que hablaban eso. Yo quiero marihuana, muevo cocaína, pero yo no fumo crack. Yo quiero coca. La 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 la. Y cuando voy por la carretera, yo quiero un poco de cocaína. Fill it out. Dos paralelas marca golpe de estado. Dice mi derecho son América Miranda. Suena mi machete en el que Saranda. Salam aleikum,
Sala Maleco, suena mi grito, pico y palo. Mucho trabajo, Rihanna me dijo, dame cuchillo, dame cuchillo. Vuelvo, repito, dame cuchillo, dame cuchillo. Pa'lante yo pico, óyeme tipo, como te digo, yo no me quito. Negro y verde, negro y verde, oh, arere. Sé lo que quiero, a eso me voy. Abre camino, a eso me voy. Dímelo, dímelo, yo te lo doy. Anda. Clavo, martillo, llave macho, rastrillo. Tres clavo, martillo, ese nene, Dios mío. Tres clavo, martillo, que me falta, cuchillo. Tres clavo, martillo, ¿cómo salgo? Sencillo. Banga. La nería fallece. Banga. La nería fallece. Destino final, los Estados Unidos de América. Ahora sí se cumplirá el sueño y veré a mi mamá. Esto es para ti, bro. Gracias. De nada. Alguien que va a venir para manejarte. No voy contigo. ¿Estás lista? Vamos a tapar tus ojos porque el coyote no quiere que lo identifiques si los cachan. Yo voy a pasar por migración y nos vemos en otro lado. ¿Y qué si pasa algo? No pasará nada. Pero que sí, sí. Mi nombre está en todos los productos en Estados Unidos. Hecho en México. Nunca te olvidarás de mí. Serás transferida unas cuantas veces antes de llegar. Pero no te preocupes. ¿Sale? Sí. Aquí está. Tienes que ser fuerte. Here you go. You sure fight, Rick? No, I'm not. Virgin. Okay.
¿Cuándo llegaste aquí? No me acuerdo. No me acuerdo de mis primeras noches. Semanas. El tiempo se perdió. Yo le debo. Tú me debes. Llévala al cuarto, Nona. Come on, vamos. Vamos. Las escaleras. Sí. I'm not sharing my room. This is Nona's room. My room is busy. Your turn. ¿Habían más mujeres de Honduras en la casa? Había muchachas de Haití, Durango, Talienda, Texas. Muchas de ellas no tenían nombre. Nunca lo decían. O se les olvidó. O lo decidieron. No había nadie afuera. Nos observaban. Yo estaba a la venta. I'm gonna give you a house discount. Okay. Discount. Descuento. Descuento. Mm-hmm. De lo que estás haciendo. Discount. Un tatu. No duele. He pagado por mis pecados. It's all your relative.
français. Oui. Oui. Et au même qui que tu as sorti. Ou pas comprendre? Non, t'entiendo. So, how did you... How did you come aquí? How did you come here? Aquí. How did you get here? Your dad saw my mom first. Then he sold me. Mi amigo hecho tenía que venir para mirar a mi mamá. Mamá. No me vendió una vez, dos veces, ni tres, six times. Pero no pasó. Estoy aquí. Seis. ¿Entiendes? Seis veces. Seis. Just to save his business. Do you know what I hate? ¿Qué es hate? No gusta. Mi no gusta. Lo siento. No te gusta. I hate giving head. ¿Qué? Oui. 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 Sí. Ah, sí. Sí. You know, a blowjob. It's like. ¿Tienes hambre? Eat. Hungry? Am I hungry? Oh, I'm starving. Quiero panqueque. Yes. Panqueque? I would love a pancake. Sí, muchachas americanas. Una era huérfana. La mandaron a varias casas. Luego la llevaron ahí. Le gustaba pintarse como la calaca en Día de los Muertos. Yo lo sabía hacer. Por más oscuros los días, ella siempre era la música. This is my galaxy. Esta mi galaxia. Duermes abajo de las estrellas. Like, this is a lot of stars. Disneyland. Disneyland. Sí. La música, la canción de las estrellas. Yeah. Ajá. Mi madre hablaba de Disneylandia. Since her mom doesn't understand Disneyland. What? Nunca entendió cómo una rata pudo ser tan famoso. Like her mom doesn't understand why a rat would be famous. Mickey Mouse. Ajá. I have 43,021 stars, to be exact. Cuatro y tres estrellas. Cuatro y tres mil estrellas. Exacto. 43,000 estrellas. Mm-hmm. Sí. Each one counts for the amount of times I've had sex. Sexo? ¿Cómo? Estrellas. ¿De los cuántos hombres se durmió? Sí. No. Sí. Pues se miran reales. Como un universo completo. You're saying that your universe is complete.
Yeah. My universe. Touch my skin. See? Would you compliment me on my skin? Do you have soft skin? Baby's pee. Get a wet diaper, you cut some strips, you put it on your face. Babies have so many nutrients that are good for the skin. Makes my face soft. That's why I'm allowing Negrita to keep her baby. What the shit is on your face? What's that shit on her face? I want clean faces in this house. Look what you've done. You've come in here and turned my girls into hookers? Hookers are on the street! You ain't! Go to the store. Buy some remover and clean this shit off their faces. My customers want fresh-faced girls. Can I help you with something? ¿Lo puedo ayudar con algo? Sí.
¿Cuántas muchachas eran en total? Las muchachas llegan, se quedan y unas se van. Muchas de ellas las revenden. A lo mejor Dios no estaba escuchando, pero solamente Él sabe. Sé que no estaba enojado conmigo. Cleveland Indians. They didn't win the World Series. Your t-shirt says they're the world champions. What's wrong with you, cat? Got your tongue? Show me your identification. Hey, show me your ID. ID, ID. I'm gonna take you in. Show me your ID now. No te entiendo. What's wrong with you? You don't speak English? You're coming with me. 30, another homeless hooker, huh? Congratulations. You got a home now. It's up to you how long you're gonna stay here. Do you understand? Comprehendo. This is gonna be your new house. And the less you give me the information I need, this is gonna go down two ways. You're gonna tell me what I need to know. You do that, I'll send you back to where the third world ship came from. You can live the rest of your life like I did. You plead with me, you get silent. I'll give you three months. Don't let her fool you, ma'am. She knows exactly what I'm saying. She knows English. Great. She just won't speak it. Cleveland Indians lost. It's unlucky for them. But a win for you. We know those shirts were donated to Honduras. Is that where you're from? Honduras? Incorrect postseason apparel. It's the official term for it. I mean, I would love to see my Dallas Cowboys on a championship t-shirt, even if it is incorrect. So I understand. You set off with a coyote. He smuggled you here to America. The United States. You came here for a better life. Correct? A dream.
Do you have dreams? Your coyote, he is a master manipulator. He looked for you. He searched for you. You. He made you believe life would be better here. But it's not, is it? That's nowhere near the truth. When you arrive, there is no job, only debt that you owe to your smuggler, that you have to keep paying and paying and paying. There's no end to it. You work as a prostitute. You have sex for money. Sexo. Your keeper charges you for things like food and rent in order to control you. The debt is elusive. Do you know that word, debt? Debt. Do you understand? Let's start with something simple. ¿Cuál es tu nombre? Nona.